todas tus fuerzas, una guía, una respuesta que no puedes hallar. Piensa, solo estoy luchando y no hay nadie aquí a mi lado que me pueda ayudar. Mas si tú me invocares y me buscares hoy, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará hacia la eternidad. Si esperas que tu vida tenga una razón distinta, ya no debes buscar. Soy tu padre, soy tu amigo, tu Dios fuerte, tu abrigo. Siempre yo te amaré, sobre ti estarán mis ojos. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará hacia la eternidad. Te haré entender, te enseñaré el camino y que debes andar. Te guiaré y te mostraré el sendero a seguir, que a tu vida guiará hacia la eternidad. Hey, yeah. Comenzamos un nuevo programa de Conexión, disfrutando esta vez de música un poquito diferente. Y es que nuestros amigos de Compás Compuesto no pueden estar hoy con nosotros, pero nos vinieron a visitar y aprovechamos para grabar un poquito con ellos. Allí la radio Nuevo Tiempo también nos prestó los estudios, así que estuvimos disfrutando de música en vivo con ellos. De paso, les mandamos un gran abrazo y les agradecemos por estar conectados también de esta forma. Gracias a ti también por estar allí ahora con nosotros. Te invito a conectarte por las redes sociales también, facebook.com/conexion.nt en nuestro Facebook, o si no, en Twitter, @conexionnt. Hoy aquí en Conexión vamos a hablar acerca de arte, ¿sí? De este medio por el cual podemos expresarnos, pero también mucho más que eso, puede ser una útil herramienta para sentirnos mejor, para procesar, ¿por qué no?, sentimientos, expresarnos. Vamos a hablar un poquito más de eso. Hoy tenemos invitados especiales aquí con nosotros. Primeramente tenemos a Danilo aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Danilo? Muy bien, Janina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Estás allí conectado ya con todo el mundo. Tenemos algunos saluditos, sí, para mandar. Ya se pueden conectar entonces allí para hablar con Danilo. Sí, Danilo, después nos lees los saludos y todo, ¿sí? Uh-huh. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Estás preparado para hablar de arte? Sí, siempre, siempre. ¿Sí? Lo que siempre. Me encanta el arte. ¿Qué significa el arte para vos? Yo creo que es la mejor forma de expresarse, por lo menos para mí. Uh-huh. Hay gente que tiene otras formas de expresarse, qué sé yo. Diferentes tipos de arte también, ¿no? Uh-huh. Escritura, pintura, dibujo, bueno, para mí... el arte en sí es una manera de expresarse muy poderosa. ¿Cuál es tu arte? ¿Lo que más te gusta? Mi arte yo creo que va por el lado de la fotografía, el video, quizás un poco el dibujo también. Uh-huh. El dibujo un poco más personal, sí, no tanto para...
para el público. Ajá, muy bien, muy bien. Y esa es la pregunta del día, así que si tú estás allí en casa, te quieres conectar con nosotros también, ¿cuál es tu arte? ¿Sí? ¿Qué significa el arte para ti? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es el medio por el cual te gusta expresarte? Y hablando de arte infaltable, nuestra presentadora del Rincón de Arte. Vamos a armar un mini Rincón de Arte, conexión, mezcla, mix. Avisado, traía algo. Buenas noches antes que nada. Qué alegría. Karen, estar muchas aquí. Gracias por estar con nosotros el gracias día de hoy, por tomarte el tiempito acá de venir a visitarnos en nuestro escenario acá de conexión. Me encanta, porque acá hay mucha arte, ¿no? Hay mucho color, muchas cosas bien, bien lindas, bien entretenidas. Me gustó mucho estar aquí. Y Cari, hablando de arte, dijimos, no, hablamos de arte, tenemos que tener a Cari aquí con nosotros, que es nuestra cara del arte de nuevo tiempo. Y Cari, para vos, ¿qué significa el arte? Bueno, yo creo que aparte, como decíamos, una cuestión de expresarse uno mismo, para mí ha sido realmente un refugio, muchos momentos. Creo que Dios me ha dado esa herramienta como para poder desahogarme un poco, para poder encontrarme a mí mismo un poco también. Antes que nada, creo que uno tiene que estar primeramente conectado con Dios para que vos puedas conseguir encontrar qué es lo que a ti te gusta, cuál es tu arte o tu talento. Hay gente que por ahí dice, ah, yo no tengo talento para nada, esas cosas por ahí, yo creo que todavía no tuvo la posibilidad de encontrar qué es ese talento que en alguna cosa, como Danilo dice, su talento, su arte es la fotografía, lo audiovisual, el video, todo eso. Para mí es más el arte manual, ya sea costura, pintura, papel, etcétera, ¿no? Costó un tiempo encontrarse, si bien que para mí siempre desde chiquita fue mucho, muy arraigado en mí la cuestión del arte, ¿no? Pero por ahí de decir, me voy a dedicar a eso, a veces para el artista es un poco más difícil también, porque tiene el peso de la familia o de si hay algún profesional en la familia también te tira un poco. Y vos decís, ay, pero yo voy a ser artista. Entonces, hay que tener un poquito una conexión de alguna forma, ya que estamos en el programa Conexión. Hablamos de conexión. Con la realidad, obviamente, pero creo que Dios me ha dado esa posibilidad y yo soy eternamente grata por eso. Y hablábamos de encontrar el arte, nuestro arte. ¿Qué consejo nos podrías dar? ¿Cómo podemos hacer para encontrar quizás nuestro don? Esa forma de expresarnos que quizás no conocíamos. Bueno, como yo te decía ya, para mí, bueno, desde muy niña siempre estuve muy contagiada, ¿no? Mi familia siempre hubo muchas pinceladas por ahí, ¿no? Mi padre era muy del dibujo, mi mamá con la costura y todo lo que era para los cumpleaños, siempre fue todo hecho en casa, ¿no? Mi abuela también, mucho detalle con la costura, en fin, entonces uno va creciendo y va encontrando por ahí que te va gustando. Por otro lado, creo que es muy importante, como te decía anteriormente, estar bien conectados con Dios para que uno se encuentre a sí mismo, no solamente con el arte, con todo lo que hacemos. Y por otro lado, también yo creo que cuando uno se dedica ese tiempito para descubrirse a sí mismo y permitirse realmente hacer lo que te gusta, muchas veces, yo creo que principalmente también para el artista, uno consigue encontrar de que eso es lo tuyo y te podés dedicar a eso. Solo que, bueno, hay que hacerlo de alguna forma, que obviamente no siempre un artista es bien remunerado, no siempre un artista tiene trabajo en su arte, ¿no? Entonces hay que ver alguna veta de que vos puedas dedicarte a eso. Y bueno, también yo creo que mucho la confianza en Dios. A mí me costó mucho el poder decir, me voy a dedicar a eso, y creo que se fueron abriendo puertas, porque bueno, primero, imagínate, pensé en ser economista o contadora, nada que ver. Solo que bueno. A veces uno después vuelve, ¿no? Siempre vuelve. Claro, por ahí tenés algunas, algunos matices para ese lado. Pero creo que después, con el tiempo, Dios me fue mostrando de alguna forma. Y cuando uno es feliz en lo que hace, sea la fotografía, sea el video, sea la costura, sea lo que sea que vos hagas, creo que ahí uno se va desarrollando más, va creciendo, va interesando. Cada persona que sea un profesional o sea un artista se interesa realmente en lo que hace, tiene pasión por eso, puede ser un buen artista, puede ser un buen profesional, ¿no? Yo creo que ese es, por ahí yo lo veo más por ese lado. Creo que hoy en día yo sentí que me descubrí. Si bien siempre me gustó todo lo relacionado a arte, hoy en día creo que me siento más completa. Perfecto. O sea que digamos que artista se nace un poquito, pero también se hace, ¿no? Yo creo sí. Yo creo que se nace, primeramente. O sea, creo que eso uno lo trae. Pero también se puede aprender.
Entonces, todo aquel que tiene no solamente el talento, sino que la voluntad en todo en la vida, yo considero que es así. Te puede costar un poco más o te puede costar un poco menos, pero me parece que uno ya lo trae, sí, solo falta que con el incentivo. Por eso se trabaja tanto con los chicos a incentivarlos en diversas áreas, para que ellos vayan descubriendo, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, con mis hijas, yo trato de incentivarles el arte para ver si sacan algo de que me puedan ayudar el día de mañana. Pero, pero uno se da cuenta. Yo me doy cuenta cuando las veo, por ejemplo, a ellas y que creo que Dios me ha dado esos dos pequeños tesoros como para inspirarme también. Uh-huh. Uno se da cuenta, ¿no? Cuando vos ya nacés con eso y cuando tenés el empeño de llegar a hacer algo relacionado con arte, ¿no? Perfecto. Y hablamos de arte, hablamos de fotografía, de imagen, hablamos un poco de costura, pero la música también es un tipo de arte. Y ahora a continuación vamos a escuchar más música de allí, de unos artistas, unos amigos, el grupo Compás Compuesto. Esta vida hoy corremos, queriendo alcanzar las metas, sueños y anhelos. No nos dejan divisar la gran tarea que tenemos que cumplir. Si queremos para siempre contigo vivir, pon en mí el deseo de amar y comprender a los demás. Ya no debemos ocultar ni tener temor de hablar. La esperanza de que un día volverás, porque la muerte has vencido para darnos libertad. Estaré, siempre estaré contigo, viviré aquello que un día soñé. Podré mirarte cara a cara y decir, es también mi gran anhelo estar contigo, mi Jesús. Por esta vida hoy corremos, queriendo alcanzar las metas, sueños y anhelos. No nos dejan divisar la gran tarea que tenemos que cumplir. Si queremos para siempre contigo vivir, pon en mí el deseo de amar y comprender a los demás. Ya no debemos ocultar ni tener temor de hablar. La esperanza de que un día volverás, porque la muerte has vencido para darnos libertad. Estaré, siempre estaré contigo. Podré mirarte cara a cara y decir, es también mi gran anhelo estar contigo, mi Jesús. Es también mi gran anhelo estar contigo, mi Jesús. Allí conectado, ya nos mandaste tus saludos, ya quizás nos contaste de qué se trata ese arte que llena tus días. Vamos a ver, aquí está Danilo. Danilo, contanos un poco qué está pasando por allí en las redes sociales. Bueno, aquí hay algunos saludos. Tenemos un saludo para Daniel Castañaza desde Costa Rica. Bien, un saludo para Daniel, él. Conectados eso, desde Costa Rica. Tenemos también a Silvio Bianchi. Uh-huh. Y también tenemos a Marce Roa y Karen Pérez.
Perfecto. Un abrazo para todos ellos allí que ya están conectados y a ti también. Te invitamos a escribirnos allí y enviarnos tus comentarios acerca del arte. Y hablamos de arte y vamos a irnos un poquito más profundo, Cari. Hablamos de la experiencia un poco, pero ahora me voy con otra Cari, ¿sí? Que está conectada con nosotros desde Nueva León, México. Allí, Cari Hendry está conectada con nosotros. Karina, ¿cómo estás? Karina es licenciada en psicología, les cuento, mientras nos conectamos. Bien. Es licenciada en psicología y ella también es una artista. Y Cari, te hago la primera pregunta, que es la que estamos hablando acá el día de hoy. ¿Qué significa arte para vos? Bueno, la verdad es que arte para mí es una forma de expresar un momento específico de mi vida. Siento que es una forma de expresar algo que estoy viviendo en un momento, una emoción, no sé, sea alegría, sea tristeza, sea enojo, pero es una forma de sacar afuera eso que estoy sintiendo. Perfecto. Y contanos un poquito ahora desde tu lado como psicóloga, ¿de qué forma el arte puede ayudarnos en nuestra psicología, en nuestro bienestar, como personas integrales, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que en la psicología se usa muchísimo el arte, pero más que nada porque tiene que ver con la expresión de las emociones. Desde chiquitos a nosotros nos van diciendo qué cosas están bien, qué cosas están mal. Quizá a un niño le dicen está mal llorar porque los hombres no lloran. Entonces se cría pensando en eso. En cambio, cuando hablamos de arte, hablamos de una forma de poder sacar y expresar eso que sentimos sin ser criticados, sin que nadie nos diga que está mal, porque es arte y el arte está bien en cualquier sentido. Cari, nosotros vamos a estar mostrando ahora en el programa allí algunas fotos de lo que es el arte para vos. ¿Te gusta dibujar? Y contanos cómo comienza este hobby o esta forma de expresarte, este arte. ¿Naciste? ¿Te hiciste? ¿Cómo fue? Bueno, la verdad es que mi primera experiencia, lo primero que me acuerdo es de ver unos cuadros de una prima mía cuando tenía como 5 años. Y me acuerdo que quería imitarla y empecé a pintar en una maderita, pero realmente no me salía nada. Y con el tiempo fui mejorando eso. Pero en la edad de la adolescencia tuve la oportunidad de participar en un concurso y después de haber estudiado un año un poco de técnicas de arte, me animé y me fue muy bien. Y bueno, a partir de ahí empecé a pintar por pedidos, empecé a hacer réplicas de pinturas y fue ahí cuando comencé y me animé a empezar a pintar. Y vemos que haces obras grandes, grandes dibujos y me imagino que esos también te llevan mucho tiempo. Y digo, ¿qué pasa en tu cabeza mientras dedicas tiempo a hacer arte? Sí, la verdad es que es diferente pintar cuando uno está copiando algo o cuando uno está expresando algo propio. Creo que cuando uno expresa algo propio, a mí personalmente me pasa que me voy del mundo y es una forma tan relajada de poder pasar un momento. Es como si fuera que uno no está con los pies en la tierra. Ese es el sentimiento que creo que sienten todos los artistas. ¿Y cómo describirías ahora como psicóloga un artista? ¿Qué características tiene un artista? Bueno, si hablo como psicóloga, se puede decir de que puedo comparar al arte con la forma en la que un adolescente empieza a buscar su identidad y su personalidad. Sabemos que hay diferentes tipos de arte y que uno puede ver en una pintura si una persona es detallista, perfeccionista, si es muy expresiva, dependiendo de los colores, de las pinceladas. Y creo que como psicóloga, así también como nos cuesta encontrar nuestra identidad, también nos cuesta encontrar el estilo propio que nosotros tenemos de arte, de nuestro arte, de nuestro propio arte. Porque es difícil animarse también a hacer un cuadro y sin estar pensando en los pintores famosos que conocemos o si estará bien o estará mal. Pero eso es algo que lleva tiempo y a medida que uno va creciendo y va madurando, va cambiando su forma de pintar. Si yo miro un cuadro mío de los 15 años y miro uno ahora, son totalmente diferentes y se nota que la persona que yo fui cambiando a través del tiempo. Y hablamos de un crecimiento al final, un progreso, uno se va desarrollando.
¿Y qué invitación podemos hacerle quizás a los jóvenes que están viendo el programa de hoy y que dicen, bueno, está bien, podría intentar con el arte, puede ser que descubra, a ver qué es lo que me gusta? ¿Qué consejos le podemos dar en ese desafío también de encontrar cuál es nuestra forma de expresarnos o el arte que se adapta más a cómo somos? Bueno, en primer lugar, que se animen y que no tengan miedo de agarrar un pincel y pintar lo que se les venga a la mente. Creo que es la mejor forma. No copiar, sino simplemente decir, hoy tengo ganas de pintar esto de color amarillo, de pintar rayando, de pintar despacito. Y uno quizá al comienzo tenga miedo y se frustre porque no sale como uno quiere, pero también uno va aprendiendo, así como en la vida, de los errores. Cuando uno se equivoca pintando un cuadro, se da cuenta la próxima vez que tiene que hacer diferente o que quiere hacer de una manera distinta para que salga algo especial, ¿no? Y puede ser, Cari, que esta sociedad por allí, el hecho de tener el Facebook o Internet o otras cosas que nos distraen y nos entretienen, sea una dificultad o sea algo que nos distraiga de por allí dedicar un tiempo a expresarnos al arte. Sí, creo que se perdió mucho lo que teníamos antes. Antes, cuando éramos niños, salíamos a jugar afuera, inventábamos cosas, agarrábamos una hoja y pintábamos. Y ahora con todo lo de las redes sociales, eso se fue dejando de lado. Pero bueno, a los jóvenes que estén mirando, yo de verdad que los animo a que se den una oportunidad y que empiecen a probar, porque una vez que le empiecen a agarrar el gusto van a darse cuenta de que es una experiencia realmente maravillosa y que no se compara con lo que uno puede ver o en el Facebook o en la televisión o en otros lugares. Es tiempo realmente bien invertido porque ayuda a que nosotros también crezcamos como personas. Sin duda. Cari, muchísimas gracias por estar allí conectada con nosotros desde México. Un abrazo gigante de aquí a México y de vuelta. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias por estar conectada. Ay. Ahí está. Muy bien. Estábamos hablando con Cari y yo veía, Cari, sí, que la escuchabas a Karina allí prestando atención y muchas cosas coincidías también. Y te vuelvo, te repito la pregunta que por allí le hice a ella, ¿no? ¿Cómo crees que el arte te ayuda? Personalmente, no digo ahora, bueno, ponerse a filosofar quizás de lo que claro, le haga a otro, claro. Pero en tu caso particular, ¿hubo quizás algún momento que el arte haya jugado un papel importante en tu vida, que te haya quizás hecho una diferencia o hayas agradecido quizás a Dios el tener el arte en tu vida? Sí, claro que sí, porque para mí el arte es una distracción. Yo confieso que todo lo que me envuelve, que aparte es parte de mi trabajo, es también algo que me acompaña a diario, ¿no? Muchas veces yo me voy a dormir con una idea en la cabeza. Uh-huh. Como también, bueno, viste que hay gente que por ahí las ideas le fluyen más de noche. A mí, por lo menos, me pasa muchísimo. Y no me con puedo dormir. Con la instalado, ¿no? Para anotar. Exactamente. Cosa. También, y ya algunas veces he agarrado el celular medio encandilada para anotar, porque si no, no veo nada. Pero bueno. No, sí, sin duda que sí, que me ha ayudado muchísimo. Creo que también, como decía la otra Cari, uno depende del momento de la vida y de lo que estás viviendo, es como se manifiesta el arte en vos. Uh-huh. Y bueno, así ha pasado con grandes escritores, pintores, con modistas muy famosos también, uh-huh, que en momentos críticos de su vida se han desarrollado de una forma estupenda. Y vos decís, ¡ah, qué bueno! Yo he tenido momentos muy difíciles, últimamente, ¿no? Pero creo que el arte me ha ayudado mucho a distraerme, me ha ayudado también a ser más objetiva, a poder relajarme y tener un momento para mí. Y creo que uno también gasta un poco más de empeño, porque cuando a veces las cosas por ahí no te van muy bien o estás un poco triste o te sentís en un momento un poco más complicado de tu vida, uno foca un poco más en el arte. Para mí, como Karina decía, uno se traslada a otro mundo en un buen sentido, ¿no? Uh-huh. Yo creo que también se ve, se plasma lo que vos estás haciendo a veces de acuerdo con tu estado de ánimo. Y también, hablando del estado de ánimo, hay momentos que por ahí uno no quiere saber del arte. Uh-huh. Porque hay días que sí, o sea, vos te levantás no y decís, inspirada, hoy no digamos, tengo ¿no? ganas de hacer nada. Ahora, es bueno eso para el artista, para poder desarrollar una idea, para poder pensar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que querés. Después que uno se relaja, porque no puede ser un compromiso pintar un cuadro.
Cuando uno tiene una presión a veces, no consigue desarrollar bien su idea o lo tenés que hacer apurado o de repente te frustra. En la costura te pasa, la costura es algo para mí fantástico, pero cuando tenés una presión cortar arriba, cortar mal no, pero de repente no te queda, como decía Karina, no te queda como vos planeaste y eso es muy frustrante. Entonces lo tenés que hacer con un espíritu bien leve, una cosa así de disfrutar realmente, porque tiene que ser algo relajante, algo motivador, algo que realmente te haga sentirte feliz. Entonces yo creo que para mí ha sido realmente, yo creo que no solamente un descubrimiento, sino que una forma también de distraer. Yo creo que la cabeza de uno tiene que estar ocupada con cosas buenas. Entonces el arte muchas veces te puede ayudar con eso, como una buena lectura que también puede ayudarte a que tu cabeza esté desarrollando ideas buenas, ¿no? Y siga activa también, ¿no? No embobarnos enfrente del televisor, de la compu y no hacer más que eso. Yo concuerdo con lo que decía Karina. Uh-huh. Hoy en día, claro que las redes sociales son muy interesantes, claro que tenemos una herramienta importantísima en nuestras manos, pero no nos podemos olvidar de ser un poco más creativos en ese sentido. Yo, por lo menos, criando dos hijas pequeñas, trato, y es muy difícil en el mundo que uno hoy vive, de separarlas un poco de la tecnología y que jueguen. Yo no tenía casita de muñecas cuando era, yo la hacía con cajas de cartón. Al lado de mi casa había un almacén y yo le pedía que me guardara todas las cajas para poder forrarlas con papeles de regalo y hacerle la casa a mi muñeca. Para mí eso era lo mejor que había. Uh-huh. Y mi mamá decía que muchas veces me daba una muñeca y yo me distraía mucho más con la caja de la muñeca que con la propia muñeca, porque la recortaba, porque hacía maquetas pequeñas. Entonces creo que de esa forma uno desarrolla desde pequeño y de grande también, ¿no? Ser un poco, plasmar un poco más con las manos y no fijar tanto los dedos y te distrae. La computadora te distrae y es un poco tiempo perdido. A veces es necesario, sí, pero yo creo que también es bueno dejar que la mente trabaje de otra forma también saludable. Perfecto. Gracias, Cari, por estar con nosotros. Gracias por todos estos consejos. Nosotros ya nos tenemos que ir despidiendo, pero Danilo, antes te quería agradecer por estar con nosotros aquí, nuestro artista masculino que vino a hacer como el contrapeso, ¿sí? Lo callamos. Hay mucho peso artístico por ese lado. Está bien. Muchas gracias, Danilo, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Cari, gracias de nuevo. A gracias a nuestros amigos de Compás Compuesto que también estuvieron virtualmente con nosotros y nos despedimos con una última música de ellos y una invitación a encontrarnos en el próximo programa de Conexión. Hey, yeah. Ah, ah, ah. Buscas con todas tus fuerzas una guía, una respuesta que no puedes hallar.